En relación a lo que representan las artes plásticas en todas sus épocas, siempre fueron cuestionados, por supuesto. Hablo desde hace 3 siglos para acá. Todo el mundo sabe que en la época del impresionismo pues fueron descartados en su momento y ya sabemos todo lo que significa en este momento. Y sabemos lo que significa porque ya la mayoría de la gente aprendió a ver, aprendió a ver y a gustar de lo que era. Lo que representaba el impresionismo, por ejemplo, luego el expresionismo, el futurismo, en fin, el cubismo y todos los sismos que aparecieron han ido con el tiempo entrando en el sentimiento y en el conocimiento de la mayoría. Lo que yo hago en este momento, obviamente, ya empieza a ser aceptado por un gran sector y pienso que estoy cumpliendo primero conmigo mismo y luego cumpliendo con el futuro inmediato en el que la gente. A través de la obra de los artistas podrá interpretar la vida, su propia vida y su propio espejo, realmente qué es lo que en última instancia refleja la obra que hacemos. Siempre he dicho que todos los artistas en general, como los intelectuales o la gente pensante, son reflejo de su propia época.